¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Sean ustedes bienvenidos a su programa Con los Pies en la Tierra en su canal 360 TV, donde le presentamos información veraz y oportuna sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de México y el mundo. El día de hoy, por fin es viernes, ya empezó el fin de semana, un poco frío, bueno, más bien bastante frío aquí en la capital del país. Les saludamos con mucho gusto Marisol Ortiz y Adriana Quintanar, quienes estaremos con ustedes en el transcurso de la siguiente hora. ¿Qué les parece si vamos con el contenido? Estos son los titulares. El titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, se reúne con líderes de organizaciones campesinas y legisladores de México. Hoy viernes le hablaremos sobre las propiedades, usos y producción de la palma de aceite. Y aprenderemos a preparar los tamales de pollo, ¿con qué cree? Con tubérculos de dalia de flor. En nuestro caso de éxito, hoy le presentaremos la empresa Taro Gourmet, ubicada en el municipio de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Estas son las noticias del día de hoy. El titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, se reunió con líderes de organizaciones campesinas y legisladores, a quienes exhortó a trabajar unidos para impulsar las transformaciones que requiere el sector productivo primario y que se habrán de expresar en la reforma del campo anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto. Lo anterior, a fin de avanzar en la búsqueda de criterios que apuntalen la reforma estructural del campo mexicano. Más información con nuestro compañero Alejandro Cortés. A fin de avanzar en la búsqueda de criterios que apuntalen la reforma estructural del campo mexicano, el titular de SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, se reunió en fecha reciente con líderes de organizaciones campesinas de todo el país. La expectativa en este diálogo de gobierno federal y sus diferentes instancias son halagadoras y con la vista puesta en sumar aportaciones al diseño de políticas públicas encaminadas a un cambio profundo del sector. Exhortó el funcionario a líderes de organizaciones y legisladores a trabajar juntos en las propuestas que transformarán al sector primario y serán plasmadas en la reforma del campo anunciada por el presidente de la República. En un evento realizado en las propias instalaciones de SAGARPA, se reunieron representantes de la Confederación Nacional Campesina, el Consejo Agrario Permanente y el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, que en conjunto aglutinan a 25 organizaciones de todo el país. Destacó Martínez y Martínez la necesidad de mejorar la situación del sector rural y hacerlo más justo, rentable y competitivo. Este deberá ser un fin común en las reflexiones de organizaciones, gobierno y productores. Expresó asimismo que el titular del Poder Ejecutivo Federal y su equipo están preparados para dar arranque a la gran reforma del campo que incluirá temas estructurales y coyunturales como el ajuste de programas y esquemas que detonen la producción y una mayor rentabilidad. Y en más información, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grajev Ruiz, consideró que producir alimento es hoy una prioridad global, por lo que reafirmó la coincidencia del sector agroalimentario con un nuevo marco de política pública de largo plazo, adecuado al nuevo contexto mundial y nacional que maximice el potencial del campo mexicano. Este es el gran reto y la asignatura pendiente, dijo Benjamín Grajev, en el marco de la 30ª Asamblea General Ordinaria de ese organismo, indicó que el entorno global coloca al sector agropecuario como un sector prioritario por primera vez en décadas, al ser uno de los instrumentos más importantes de bienestar y seguridad social y una herramienta muy poderosa de desarrollo económico y de combate a la pobreza. Asimismo, se congratuló de que el Gobierno de la República reconozca la importancia del Consejo Nacional Agropecuario y los considere en su toma de decisiones. Destacó la definición de un esquema fiscal especial para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, incluido en la recién aprobada reforma hacendaria.
En este sentido, mencionó que el Poder Legislativo ha sido sensible a sus planteamientos y atento a sus necesidades al proponer para el sector agropecuario en el presupuesto de egresos 2014 un incremento del 8%, una cifra récord, afirmó. Revisemos ahora más información relevante de nuestro sector agroalimentario. Adriana nos tiene a continuación las breves nacionales. Adelante, Adriana. Gracias, Marisol. 1,000 productores de los municipios de Frontera, Comalapa y Chicomucelo, afectados por fenómenos meteorológicos, recibirán apoyo del gobierno del estado de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Coelho anunció que su administración delineó acciones para fortalecer al campo y el año próximo dotará a los municipios de la sierra con nuevas plantas de café de alta calidad y resistentes a la roya, con el fin de renovar la zona cafetalera de esta región. Durante su primer año de gobierno, el gobernador chiapaneco firmó con Financiera Rural un convenio de coordinación para impulsar el desarrollo del medio rural en ese estado. En Nayarit, unas 7,000 hectáreas de frijol en el municipio de Santiago Ixcuintla se perdieron debido a las inundaciones que dejaron los remanentes de la tormenta tropical Sonia. Los agricultores manifestaron su preocupación porque los ríos han aumentado de nivel y de continuar las lluvias podrían afectar más cultivos. Asimismo, se estiman daños de unas 7,000 hectáreas sembradas de frijol. El estado de Oaxaca alcanzó durante el segundo trimestre de 2013 un crecimiento del 23.4% en el sector primario, el cual se refiere a las actividades de la agricultura, ganadería, pesca y forestal. Con estos resultados y en base a los indicadores económicos realizados de abril a junio del presente año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Oaxaca se posicionó como el cuarto estado con mayor crecimiento económico durante este periodo, solo por debajo de los estados de Chihuahua, Baja California Sur y Aguascalientes. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, que integran el proyecto productor de alimento para ganado de la Mixteca, obtuvieron el primer lugar en la categoría de biotecnología y ciencias agropecuarias, al participar en el segundo encuentro de jóvenes investigadores con CITEP-CONACYT 2013, informó Vicente de Jesús Martínez Flores, encargado del despacho de la Dirección General de dicho Instituto Tecnológico. Este proyecto consistió en la elaboración de un alimento catalogado altamente nutritivo para el ganado caprino y que está elaborado a base de plantas endémicas que abundan principalmente en la región mixteca. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Marisol. Gracias, Adriana, y le tengo más información. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, establecerá medidas para el reordenamiento de la actividad pesquera en 39 cuerpos de agua ubicados en 17 entidades del país, que contribuirán a mejorar el aprovechamiento y conservación de 87 especies, tales como mojarra, carpa, tilapia, bagre, robalo, langostino, entre otros, así como mantener las fuentes de empleos y alimentos en beneficio de pescadores y, por supuesto, que de los consumidores. Toda la información con nuestro compañero Manuel Curiel. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerá medidas para el reordenamiento de la actividad pesquera en 39 cuerpos de agua, ubicados en 17 entidades del país, lo que ayudará al aprovechamiento y conservación de 87 especies, manteniendo de esta forma fuentes de empleo y alimentación para pescadores de las entidades. El proyecto de norma oficial, Proyecto NOM 060 PESC 2011, establece que la autorización para la pesca comercial de los recursos existentes en cuerpos de agua estará condicionada a la disponibilidad y conservación de especies. El documento expone que no se permitirá el uso de chinchorros de arrastre y playeros, fisgas u arpones, utilización de explosivos u otras técnicas que afecten a las especies. Señala también que el producto de la pesca deberá desembarcarse en sitios autorizados y reconocidos por la oficina de pesca correspondiente, con el fin de preservar la reproducción de los ejemplares de lobina negra y florida, que sean capturados incidentalmente durante las operaciones de pesca, deberán ser liberados en el cuerpo de agua en buenas condiciones de supervivencia. Otra de las medidas para mejorar el aprovechamiento de los recursos es el establecimiento de tallas mínimas para proteger el desarrollo de las especies. Con el objetivo de mantener el equilibrio entre las diferentes poblaciones acuáticas, la SAGARPA y el INAPESCA buscan una cultura de pesca en las diferentes comunidades a fin de incrementar el sector pesquero del país y lograr prácticas de conservación de especies.
Y amigos, vamos a una breve pausa y al regresar le informaremos sobre el anuncio por el presidente Enrique Peña Nieto del Plan Nuevo Guerrero. Pero antes, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta ante la posible llegada de huracanes. Es de suma importancia que atienda las instrucciones de las autoridades. Evacúa construcciones de riesgo. Acude al refugio temporal si tu vivienda no es segura o es de material ligero y vulnerable. Suspende actividades de navegación marítima, recreativas y costeras, así como el tránsito vehicular por carreteras y autopistas. Permanece en resguardo. Cierra puertas y ventanas y aléjate de los cristales. Mantén tu radio de pilas encendido para recibir toda la información del ciclón. Desconecta todos tus aparatos, así como el interruptor de energía. Cierra las llaves de gas y agua. Mueve a las partes altas objetos de valor y deja en el suelo solo aquellas que puedan caer. Utiliza lámparas de pilas, no uses velas o veladoras. Ten cerca artículos de emergencia como víveres, agua, radio, lámpara, pilas, medicinas, entre otros. Vigila constantemente el nivel de agua cercano a tu casa y o refugio temporal. Es también de suma importancia que guarde usted los documentos más importantes como lo son actas de nacimiento, pasaportes, credenciales de lector en una bolsa para resguardarlos del agua. Estas son algunas recomendaciones que nos hace la Presidencia de la República ante la gran cantidad de fenómenos climáticos que se presentan en el país. Amigos, vamos a una pausa. Ya volvemos. Aguascalientes cuenta con una sociedad rural que goza de calidad de vida atractiva y con diversidad de oportunidades de desarrollo, así como un sector agroalimentario y pesquero rentable y sustentable, que ofrece alimentos accesibles, sanos y de calidad a sus habitantes. La Zagarpa en el estado de Aguascalientes, con la colaboración del Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, encaminan sus esfuerzos no solamente para abastecer el mercado interno, sino para que México tenga una posición de liderazgo en el mercado internacional. Zagarpa busca apoyar el desarrollo integral del campo de Aguascalientes, que permita el aprovechamiento sustentable de recursos, su crecimiento, la generación de empleos atractivos y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos mediante planes y programas que guíen hacia la modernización, capacitación y un mejor desarrollo organizativo de los productores. Procampo Productivo es uno de estos programas, del cual se ha entregado el 80% de los apoyos correspondientes a nuestro estado en lo que va del año. Y actualmente se trabaja en conjunto con el gobierno estatal para que la concurrencia se apoye en la cruzada contra el hambre. Zagarpa transforma el campo y a México, apoyando proyectos estratégicos de gran magnitud en cuanto a equipamiento. Con programas de agricultura protegida y sistemas de riego, se maximiza la capacidad de cosecha por hectárea y se invierte en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados. Con el fin de mover a México, Zagarpa en 2013 avanza hacia la gran reforma del campo, aportando información y propuestas que enriquezcan el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Y seguimos con más información aquí en Con los Pies en la Tierra. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero, programa político integral de alto contenido social con el que se establecerá un fondo de atención a la contingencia y a la reconstrucción del estado de Guerrero gravemente afectado por las tormentas Ingrid y Manuel, pero también para combatir la pobreza y el abandono en que vive aquella entidad. El Plan Nuevo Guerrero pretende y está diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Esto lo subrayó el primer mandatario. Es Manuel Curiel quien nos tiene toda la información. La tarde de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero, con el que se busca darle la vuelta a la hoja de la contingencia y entrar de lleno en la reconstrucción del estado, gravemente afectado por las tormentas Ingrid y Manuel, pero también por la pobreza y el abandono. El presidente Peña Nieto detalló la nueva estrategia del gobierno de la República para Guerrero y dijo que esta busca no solamente las grandes obras de infraestructura, sino que se centra sobre todo en las personas. Tan necesario es intervenir en la infraestructura como en el tejido social. Uno conecta a las poblaciones, pero el otro es el que las mantiene unidas. El plan promoverá el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos a partir de tres grandes ejes. La estrategia del Plan Nuevo Guerrero es terminar de reconstruir lo dañado por los meteoros y regenerar el tejido social con la participación ciudadana para dar a las familias la oportunidad de vivir con dignidad. Garantizar el alimento a los menores de edad es también otra de las prioridades. Para ello se establecerán 500 comedores comunitarios en las zonas más pobres del estado. Pues de suma importancia este Plan Nuevo Guerrero, y yo lo invito a que si usted va a pasar sus vacaciones este puente del 20 de noviembre, bueno, que en realidad va a ser el 18, que vaya a Guerrero. En verdad, Acapulco se encuentra como nunca y yo creo que es la mejor manera de apoyar a nuestros hermanos que, bueno, vivieron una situación desgraciadamente terrible en el estado, en todo el estado de Guerrero. Sin embargo, usted con su apoyo yendo allá al estado es la manera en que los podemos ayudar. Vamos ahora con Adriana, quien nos informa sobre lo más relevante del sector agroalimentario internacional. Adelante, Adriana. Gracias, Marisol. Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, productores del sector citrícola europeo exigieron la adopción de medidas drásticas para proteger la sanidad de sus plantaciones frente a riesgos que entrarán las importaciones de determinados países, como Sudáfrica. Ya se han registrado 34 intercepciones de cítricos procedentes de Sudáfrica con la infección Black Spot, y ese fue el motivo para que la Comisión Europea detuviera las importaciones. La plaga significa un riesgo para más de 500,000 de hectáreas destinadas a esos cultivos. La FAO está ayudando a proteger los recursos naturales de Ecuador con el proyecto Semillas Andinas, emprendido junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de ese país. Se promueve incrementar la producción de los agricultores de las zonas andinas ecuatorianas. Hasta la fecha, el proyecto de Semillas Andinas, impulsado en conjunto con varias instituciones del Estado, está trabajando para adecuar los estándares que deben cubrir productos agrícolas como maíz, papa, frijol, quinoa y soya. Delegados de 15 países del Caribe asistieron en Trinidad y Tobago a una reunión del Grupo de Coordinación de las Juntas de Control de Plaguicidas del Caribe, con el objetivo de establecer medidas para reducir los riesgos por el uso de pesticidas en la región. Con el apoyo financiero de la Unión Europea, la FAO ha ayudado a los países del Caribe para hacer frente a las prioridades de gestión de plagas y plaguicidas. Hasta el momento, los países del Caribe han localizado cerca de 300 toneladas de plaguicidas obsoletos, algunos con productos químicos peligrosos que han sido prohibidos internacionalmente, como la dieldrina y el heptacloro. Un grupo de mujeres y hombres de Honduras ha generado una estructura de financiación comunitaria denominada Cajas Urbanas, que permite emprender pequeños negocios, realizar préstamos, construir tejido social y servir como respaldo económico ante emergencias. La experiencia, liderada por mujeres de comunidades con altos índices de pobreza, ha sido recogida en una publicación de la FAO. Esta incluye los resultados concretos del proyecto y las voces de sus protagonistas.
Las cajas urbanas nacieron de un proyecto de agricultura urbana, donde se establecieron más de 1,000 huertos familiares en Tegucigalpa, la capital del país. Estas fueron las breves del mundo. Regresamos contigo, Marisol. Muchas gracias, Adriana, y continuamos con más información de interés para usted. El delegado de la Zagarpa de Colima, Carlos Salazar Preciado, informó que hasta el 7 de este mes estuvieron abiertas las ventanillas del proyecto Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Azúcar 2013, implementado por el presidente Enrique Peña Nieto como una manera de ayudar a los productores ante la caída del precio del endulzante. Sin embargo, Salazar Preciado invitó a aquellos agricultores de caña de azúcar que no han acudido a realizar su trámite, se acerquen a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, CADERS, para que reciban el recurso correspondiente. La delegación de la Zagarpa en Colima informó que hasta el día 7 de noviembre estuvieron abiertas las ventanillas del proyecto Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013, implementado por el presidente Enrique Peña Nieto como una manera de ayudar ante la caída del precio. El delegado Carlos Salazar Preciado mencionó que las ventanillas estuvieron abiertas hasta el 7 de noviembre, por lo que todos los productores de caña, proveedores del ingenio de quesería que se inscribieron, fueron apoyados con 1,903 pesos por hectárea cosechada e industrializada, hasta un límite de 100 hectáreas. Recordó que para el apoyo del Estado se asignó un monto de 25.9 millones de pesos, el cual benefició a todos los proveedores del ingenio de quesería y también a los productores de Jalisco, generando una suma total de apoyo que asciende a 34.053.392 pesos. Salazar Preciado manifestó que hasta el momento se recibieron 1.956 solicitudes de los municipios de Tecomán, Comala, Villa Álvarez, Colima, Minatitlán, Ixtlahuacán y Cuauhtémoc, de 2.419 productores que están adscritos al ingenio. Para finalizar, invitó a aquellos agricultores de caña de azúcar que no han acudido a realizar su trámite, se acerquen a los Centros de Apoyo de Desarrollo Rural, o CADERS, de la propia Zagarpa con un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ya que aún cuentan con tiempo límite y de no hacerlo quedarán fuera de este beneficio tan importante. Con información de Zagarpa Colima, para 360 TV, Manuel Curiel. Y amigos, hemos llegado al final de este informativo que nos mantiene al tanto del diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y del resto del mundo. Vamos a una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones de este su programa Con los pies en la tierra. Ya volvemos. El nuevo rostro del campo en Colima. El gobierno de la República Mexicana, a través de la Zagarpa, en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, se ha propuesto impulsar una transformación de la realidad que vive actualmente nuestro campo colimense, cambiando la imagen de marginación y pobreza por una de dignidad y autosuficiencia, logrando forjar un campo justo, productivo, rentable, sustentable. Todo ello se especifica dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que contiene también los compromisos del Pacto por México, la Cruzada Nacional contra el Hambre, los programas de la Zagarpa, los retos seccionales, el nuevo rostro del campo y el mapa puntual de proyectos detonadores que soportarán en conjunto la visión del presidente de la República. En Colima,
se están impulsando proyectos que sentarán bases firmes para transformar nuestro campo. En rubros como agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, nuestra entidad ha tenido beneficios importantes, entre los que destacan 47 millones de pesos destinados a cientos de pescadores y acuacultores. Para el sector ganadero se invirtieron 32 millones, así como 288 millones de pesos para apoyar directamente la agricultura y el desarrollo rural. En suma, los recursos económicos destinados a incrementar el nivel de vida de los productores colimenses asciende a 367 millones de pesos, tan solo en lo que va del 2013. La gran reforma del campo en Colima la alcanzaremos conjuntamente los tres órdenes de gobierno de la mano con nuestros aliados, los productores, impulsando acertadamente las vocaciones económicas de nuestros 10 municipios, cristalizando proyectos que detonen el empleo y generen riqueza. Con incentivos para el productor, movemos y transformamos a México. Gobierno de la República. Qué gusto que nos siga acompañando aquí en su programa Con los pies en la tierra. El día de hoy, como le mencionaba, amaneció muy frío aquí en la capital del país. Pero bueno, para darnos todos los detalles acerca del clima y por supuesto de la temporada de frutas y legumbres, está con nosotros Adriana. Adelante. Este es el estado del tiempo y el actual es tiempo de palma de aceite, pero primero vayamos al clima. Para este viernes, el frente frío número 11 se extenderá desde el oriente de Estados Unidos hasta la península de Yucatán, en donde interaccionará con un canal de baja presión, favoreciendo la formación de nublados con lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Campeche, Yucatán, Hidalgo y Puebla. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente frío en los estados del norte, noreste, oriente, centro y en zonas altas del sureste del país, así como evento de norte moderado a fuerte con rachas de hasta 90 km por hora sobre el sur del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. La entrada de aire marítimo tropical del Océano Pacífico favorecerá el desarrollo de nublados y lluvias moderadas sobre el norte y noreste del país, así como fuertes sobre el occidente del territorio. Ahora vayamos al otro tiempo, el tiempo de palma de aceite. El aceite de la palma es de origen vegetal, considerado como el segundo más ampliamente producido, solo superado por el aceite de soya. Actualmente es el segundo más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina y para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados y cremas no lácteas para mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a algunos productos como las margarinas una consistencia sólida y semisólida sin necesidad de hidrogenación. El fruto de la palma es ligeramente rojo y este es el color que tiene el aceite embotellado sin refinar. Es una rica fuente de vitamina A y posee grandes cantidades de vitamina E. La palma es originaria de África Occidental. De ella ya se obtenía aceite hace 5.000 años, especialmente en la Guinea Occidental. De ahí pasó a América, introducida después de los viajes de Colón, y en épocas más recientes fue introducida a Asia desde América. En el continente americano, las primeras plantaciones fueron establecidas en la década de 1940. Para los países tropicales, la palma de aceite representa una alternativa de excelentes perspectivas para el futuro. Este cultivo produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de otros cultivos oleaginosos y con materiales genéticos más resistentes, a diferencia del rendimiento que es cada vez mayor. La producción de palma de aceite en México se da principalmente en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Y hoy en nuestro
esta sección México en la Mesa le presentamos la entrevista con el director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino de la Zagarpa, el médico veterinario zootecnista Gabriel Buitrón Márquez, quien nos habla sobre la sanidad, inocuidad y calidad en los productos cárnicos, así como la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades del sector pecuario. ¿Qué le parece? Sí, vamos a la entrevista. La inocuidad es un componente básico de la calidad de los alimentos. En México hay más de 3 millones de unidades de producción ganadera y todos, productores primarios, transportistas, comercializadores, todos a lo largo de la cadena deben cumplir con los estándares de inocuidad. La mejor estrategia para reducir riesgos de salud pública y enfrentarlos oportunamente es contar con sistemas de sanidad de alta calidad y desarrollar programas regionales de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades. Hace unos días visitamos al doctor Gabriel Buitrón Márquez, director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino de la Zagarpa, y esto fue lo que nos dijo. Nosotros estamos, empecinados en lograr que la producción primaria vaya al valor agregado. Y entonces esa idea creo que está flotando mucho en el ambiente de los pequeños productores. Ya los pequeños productores de leche dicen, bueno, pues ya produje 100 litros de leche. Ahora, ¿cómo le hago para producir 10 kilos de queso? O a lo mejor 15 kilos de yogur. ¿Cómo le hago? Y entonces ahí empezamos a permear programas para el equipamiento de esa gente y que pueda en un momento dado transformar el producto primario y darlo en valor agregado. Obviamente tendremos que ir buscando la escala. Afortunadamente tenemos investigaciones y resultados de investigación que tenemos que sacar de los cajones y empezar a implementarlos a través de la asistencia técnica o del extensionismo rural, que es una de las cosas que también se está buscando que en este 2014 vuelva a instalarse y que podamos acercarnos a esos productores y darles la asesoría suficiente para el manejo de sus recursos naturales, pero también para organizarse. Es muy importante la integración de los sistemas producto. Ahora estamos en estas nuevas reglas de operación, pues obviamente estamos fortaleciendo a los comités nacionales, pero tenemos que fortalecer a los comités estatales, porque un comité nacional de carne de bovino que no cuente con la opinión de Veracruz o de Chiapas o de Jalisco, pues entonces no puede ser un comité nacional porque no está integrada a las zonas más productoras del país. Entonces, como ve, tenemos muchas alternativas. Uno, la organización gremial. Dos, la organización económica de los productores, la organización que se está dando en el ámbito genético y los sistemas producto que pretenden hermanar al productor primario con el transformador y con el comercializador. También ese es un reto, el abastecer de alimento bueno, de buen precio y que permita tener generaciones más fuertes. Yo creo que ahí está un reto muy importante para todos. Y amigos, es momento de abrir apetito. Ya estamos en nuestra sección Receta Mar y Tierra, donde los productos de la tierra y el mar llegan hasta su mesa y de allá a su paladar. Hoy viernes los invito a que aprendamos a preparar los deliciosos tamales de pollo con tubérculos de flor de dalia, una receta que nos comparte un grupo de mujeres de la comunidad San Buenaventura en Huehuetoca, el Estado de México, quienes se dedican desde hace algunos años al cultivo de la dalia. Esta flor no solo destaca por su belleza, sino también por sus aportes nutricionales. ¿Qué les parece si vamos a ver la receta? Un grupo de mujeres del Estado de México se dedica desde hace unos años al cultivo de la dalia, una flor que no solo destaca por su belleza, sino por sus múltiples propiedades curativas y alimenticias. Ahorita les vamos a preparar unos ricos tamalitos. Le pueden poner tantita manteca vegetal, manteca de puerco, de la que guste. Tantito anís para que le dé un sabor rico. Y además pueden preparar un pollo en salsa verde. Le pueden agregar unos camotitos para sus tamales.
El ingrediente principal de este platillo es el camote de Dalia. Una vez que este tubérculo se saca de la tierra, se lava cuidadosamente y se pone a cocer durante 20 minutos. Después se pela y se corta en pequeños cubos y está listo para incorporarse al guiso. Ahora vamos a preparar nuestros tamalitos. Le ponemos una cucharita de masa a la hojita y lo rellenamos con una cucharita de nuestro pollo que hicimos en salsa verde y le agregamos tubérculo de Dalia. Y una vez ya preparados, los dejamos una hora en la estufa para que se cuezan. Bueno, lo ponemos en la estufa y lo tapamos y lo dejamos una hora. Y pasando una hora ya pueden probar sus ricos tamales. Pues nuestros tamalitos ya están cocidos y pueden probarlos. Están deliciosos y con camote de Dalia. Con imagen de Carlos Millán y Manuel Vasconcelos, para 360 TV, Marlene González. Vaya que sí ha sido un descubrimiento el tubérculo de Dalia. También veíamos hace algunos días una receta con tinga de pollo también con tubérculo de Dalia. Habrá que probarlo. Y bueno, en nuestro caso de éxito, hoy le presentamos la empresa Taro Gourmet, ubicada en el municipio de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Taro Gourmet, desde el año 2000, exporta a Estados Unidos y Canadá el tubérculo taro en fresco, también conocido como malanga. Y a partir de 2005, decide darle un valor agregado e inicia la elaboración de diversos platillos, guisos con carne, pescado o pollo, sopas, bebidas, panes, flanes, entre otros, generando así un concepto alimenticio para lograr su posicionamiento a nivel local, estatal y nacional. La finalidad de la empresa es aprovechar la versatilidad, propiedades nutricionales y alimenticias de las malangas o taros, las yucas y otras raíces, esmerándose en la limpieza e inocuidad en la preparación de cada uno de ellos. Actualmente la empresa Taro Gourmet se encuentra dentro de la expresión Slow Food, movimiento que promueve la sana alimentación contra la comida rápida. Revisemos este caso de éxito. El taro es un tubérculo que se consume en numerosos lugares del mundo desde hace ya varios siglos. Esto debido a su alto contenido nutritivo y sabor neutro que le permite mezclarse con alimentos dulces o salados. En México, diversos productores se han dado a la tarea de rescatar este alimento y fomentar su consumo. Tal es el caso de la empresa Taro Gourmet, creada en el año 1993 en Tuxtepec, Oaxaca. El taro es un tubérculo de origen asiático, que ya en México tiene aproximadamente 400 años. Y ya se cultiva de forma, pues ahora sí que masiva para exportación a Estados Unidos y Canadá. Nosotros la cultivamos en el norte de Oaxaca, en la región de Tuxtepec. Se cultiva también sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Requiere de mucha humedad y mucho calor. Desde el año 2000 esta empresa exporta el tubérculo en fresco a Estados Unidos y Canadá. Y a partir del 2005 decidieron darle un valor agregado con la creación de diversos productos a base de esta planta tropical. Mira, nosotros estamos trabajando un concepto a la mexicana, vamos a decirlo así. Trabajamos lo que son las bebidas como tipo horchata, malteadas, licor. También trabajamos lo que es el escabeche, los aderezos de chipotle y jalapeño. Trabajamos como si fueran papas fritas, como hojuelas, con sabor natural, ajo, cebolla, chile piquín y otros sabores que también se le adicionan. También trabajamos lo que es las guarniciones y las cremas calientes, ¿sí? También trabajamos la mermelada, algo de panadería y repostería, helados, gelatinas, o sea, es una gran variedad de productos. Con ello buscan fomentar su consumo en México, que actualmente es muy regional, ya que se trata de un alimento con propiedades energéticas y alto contenido de hierro y calcio. En dicha labor han contado con el apoyo de instituciones como la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERCA, de la Zagarpa. Es muy importante, mire, el apoyo que hemos recibido de ACERCA, porque nos han permitido estar en foros muy especializados como Expo Restaurante, Abastur, Gourmet Show, del foro gastronómico, porque podemos dar a la gente que nos visita, que son gente muy especializada, a que pruebe los productos y pues nos distinga, ¿no?
nos dicen, no, pues está muy bien el producto o no está muy bien. Afortunadamente ahorita todos los productos que traemos les parece muy, muy buena el concepto que estamos trabajando de aprovechar esta raíz y de poderla en algún momento tenerla en el mercado, ya sea en restaurantes o tiendas gourmet sobre todo. Con imagen de Alberto Gutiérrez y Víctor Oseguera, para 360 TV, Marlene González. Adriana, amigos, pues suena sumamente interesante. Yo no sé si sea el mismo, si alguna vez has probado los helados estos de yogurt, claro. que de hecho hacen uno que es así, ¿no? El taro. Así es. Taro yogurt o algo así, ¿no? Sí. Habrá que preguntarle si es el mismo taro. Sí, sin duda una especie muy aprovechable. Pero bueno, ahora si les parece, vamos a una breve pausa y regresamos con nuestra sección Mirada al Campo. Ya volvemos. Hoy, en México, seguimos siendo impactados por fuertes lluvias, por lo que es muy importante mantenernos informados. ¡Abue! ¿Qué pasó, mija? Va, nos tenemos que ir. Pero aquí tengo todo, mijo. Oh, mamá, nada vale tanto como tu vida. Hay que estar juntos y a salvo. Seguir las instrucciones de las autoridades de Protección Civil puede salvar tu vida y la de tus seres queridos. Gobierno de la República. Nuestra sección Mirada al Campo, le presentamos la entrevista con la médico veterinaria zootecnista Adriana Peña Beliz, quien nos habla sobre la producción apícola en México, en el marco de la muestra apícola cunícola que tuvo lugar recientemente en las instalaciones de la Zagarpa, aquí en la Ciudad de México. En esta muestra, productores ofertaron sus productos derivados de la cunicultura y la apicultura, tales como artesanías, carnes, embutidos y más de una centena de estos productos basados en la miel, a quienes concurren a esta dependencia federal. Bueno, nuestro compañero reportero Alejandro Cortés estuvo ahí y conversó con Adriana Peña Beliz y nos comparte esta información. De feria en feria, de muestra en muestra, de un tiempo a la fecha, los productores en pequeño del país se han visto en la necesidad de ofertar de manera directa a sus mercancías en busca de evitar la intermediación. Algo así encontramos recientemente en las instalaciones de Zagarpa, donde se llevó a cabo una muestra de apicultura y cunicultura. En el caso de la miel específicamente, que es el área en el que nosotros nos corresponde, lo que queremos hacer con este tipo de eventos es eliminar un poco al intermediario, ¿no? Al acopiador. Los productores sacan toda la producción al 100 y la pueden ir y vender y tener la ganancia máxima, ¿no? Cosa que no pasa con los intermediarios. Con los intermediarios ya uno como productor vende a granel su producto y el intermediario es el que lo transforma y lo vende, ¿no? Entonces, con estas ferias lo que buscamos es eso, que eliminar a este intermediario para que los productores puedan tener una mejor ganancia. Oficio un tanto incomprendido, la apicultura ofrece, además de la miel, una serie de subproductos que, en algunos casos desconocidos, son alternativas medicinales de añeja tradición y hasta aportaciones a la belleza femenina. Ya con la miel se hacen algunos productos como por ejemplo champús, jabones y demás. Se hace también un poco de confitería,
dulces y algunas partes también es de medicinas, ¿no? Por ejemplo, jarabes para la tos, gotas para los ojos, también hay otras partes como gel, demás. O sea, es toda la transformación de nuestra cadena productiva, ¿no? Difícil establecer el punto donde el remedio, con todo y el trapito, dan paso a la verdadera ciencia. Mucho de lo que se dice y se hace a partir de la miel tiene que ver con prácticas tradicionales y, aunque no son necesariamente charlatanería, sí carecen en muchos casos del aval científico. En México ya todos sabemos que utilizaban la herbolaria y demás para hacer, por ejemplo, medicinales y demás. Muchos de los productores que tenemos en el Distrito Federal son generacionales, ¿no? Se han ido pasando de generación en generación los conocimientos. Inclusive muchos de los cursos que dan, por ejemplo, ya instituciones como más formales, como por ejemplo una universidad, pues se acercan a los productores para que les expliquen primero y después dar el curso, ¿no? O sea, como que se capacitan para capacitar a las siguientes personas. Entonces, pues, ¿hay ciencia? Sí. Pero, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de países un poco ya desarrollados. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de Francia, que estamos de acuerdo que hace como mucho cosmético. Entonces, ellos sí le meten mucho investigación, ¿no? Y aquí realmente es como un poco más, pues sí, es un poco más artesanal, ¿no? Ajá. O sea, se basan mucho en estos, como los remedios que decía la abuelita o la tía, ¿no? Es como más generacional. Y de estas vertientes, la alimenticia, la medicinal y la estética, solo una es mayormente aprovechada en México, aunque... Obviamente se le han hecho estudios qué tan nutritiva es, qué tanto nos aporta. Entonces, por ejemplo, se habla de que uno podría desayunar una cucharada de miel y podría rendir hasta las 12 del día, ¿no? O sea, porque es altamente energético, tiene demasiada proteína, tiene muchos minerales. O sea, la miel tiene, aparte de todo el polen que viene de las plantas, pues también tiene el néctar y las enzimas que le proporciona la misma abeja. Entonces es altamente nutritiva, ¿no? Hay países, como por ejemplo Holanda, que ya incluyen la miel en un desayuno completo, ¿no? Entonces los niños, obviamente mayores de 3 años, consumen miel. Beneficios sabidos y experimentados. La miel ha comprobado al paso del tiempo dar al cuerpo humano una serie de elementos preventivos y de alivio a un sinnúmero de afecciones. En todo caso, lo difícil es identificar entre tantas marcas y presentaciones cuál es la buena. Y aquí, una serie de tips de una voz autorizada. Sí es importante que, por ejemplo, la gente sepa que para que tengas una buena miel, hay 3 cosas que puedes ver, ¿no? Por ejemplo, una es el color. Otra que no esté como separada, como si fuera agua y aceite, ¿no? Y de preferencia consumirla cristalizada. La gente cree que la miel cristalizada es azúcar. Y al contrario, la miel que está cristalizada es la mejor miel, porque es el proceso natural que sufre una miel. Si tu miel no cristaliza, quiere decir que ya pasó por un proceso de calentamiento. Entonces, evidentemente, aparte, cuando se calienta, es para mantenerla líquida, ¿no? Pero si la gente se pasa de ese calentamiento, si no se sabe procesar bien la miel, entonces pierde propiedades. Si tú consumes una miel que está totalmente cristalizada, vas a tener la garantía de que tiene todas las propiedades intactas, tanto minerales, proteínas, vitaminas, todo está intacto. Y finalmente, se trata de un producto absolutamente cordial con el medio ambiente, de tal suerte que este necesita de las abejas tanto como las abejas de este. No somos una producción invasiva, esto quiere decir que no afectamos, por ejemplo, al medio ambiente, al contrario, somos una producción que sin las abejas no tendrían muchos de los alimentos que llegan a su casa. Entonces, no nada más tenemos eso, por ejemplo, la gente que vive en las zonas rurales del Distrito Federal, que se dedica, por ejemplo, a la venta de flores o las mismas frutas, alguna cosecha que sea polinizable, pues las abejas hacen más o menos el 70% del trabajo de polinización, ¿no? Son pues las abejas obreras incansables que a su vez dan trabajo a cientos de familias y un beneficio adicional, la salud. Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Carlos Millán y Víctor Oseguera, Zagarpa 360 Televisión. Y amigos, hemos llegado a nuestra sección Diálogo de Cocinas, donde el conocimiento cobra sentido solo si se comparte.
Hoy viernes, nuestro amigo Elías Ortega Castro, estudiante del Instituto de Arte Culinario, nos dará una muestra de su habilidad en la preparación de un cóctel de su autoría titulado Cóctel Mandela. Una buena opción para sorprender a nuestros amigos y familiares ahora que se acercan las fiestas decembrinas o simplemente para festejar en cualquier ocasión. ¿Qué les parece si vamos a ver la receta? Es viernes, día social y de compartir la alegría con nuestros amigos y familiares. Sobre todo con la entrada de la época de frío, tan cerca, este cóctel es ideal para calentar el alma. Vamos a preparar en esta ocasión un Mandela. Para iniciar, hacemos un trazo con jarabe de chocolate en el borde de la copa. Esto le agrega un poco de sabor. Básicamente se usa para agregarle decoración e imagen a la bebida. Seguido de esto, en un shaker, agregamos hielo para dar y conseguir una temperatura ideal para nuestro cóctel. El Mandela lleva una onza de bourbon, tiene que ser estrictamente bourbon, ya que si usamos alguna variante como el whisky, hace un sabor más seco y no es tan agradable al paladar, que es lo que se está buscando. Agregamos 2 onzas de licor de cacao. De igual manera, esto nos ayuda a resaltar un poco el sabor y las tonalidades del bourbon. Y por último, agregamos 1 onza igual de jarabe de chocolate. Esto le da cuerpo a nuestro cóctel y al mismo tiempo, como debe de ser, sabor. Todo se vierte en un shaker hasta obtener una consistencia espesa, como la de una malteada, y después de unos 10 segundos se sirve. Por último, agregamos lo que viene siendo una simulación de escarchado de chocolate blanco, que viene siendo el toque final en nuestra bebida. ¿Te gustó el color? Y este sería un Mandela y cabe mencionar que es de autoría de un servidor. Con imágenes de Carlos Millán y Víctor Oseguera para 360 TV, Manuel Curiel. Pues ahí está este cóctel para ahora, las épocas decembrinas que usted hace alguna reunión en casa, bueno, este queda perfecto para el postre. Y bueno, como reportaje especial hoy le presentamos la conferencia que ofreció el director general de Producción Rural Sustentable en zonas prioritarias de la Zagarpa, Jaime Segura Lascano, en el marco del evento Green Solutions 2013, que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este organismo propone políticas prácticas y acciones que permitan la conservación y aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación, utilizados en los terrenos de las unidades de producción con actividades agroalimentarias, así como el diseño, promoción y coordinación de estrategias a fin de que se construyan obras que beneficien a la población del medio rural. Esta es la información. En el marco de Green Solutions 2013, la Zagarpa dio una conferencia acerca del desarrollo rural sustentable y la seguridad alimentaria. Veamos esta nota. México es un país que tiene un mosaico variado en cuestiones agrícolas. Hay que recordar que la superficie ocupada es del 15.9% en lo que a agricultura se refiere y el 6.4% en la actividad pecuaria. Y si estos suelos son llevados de una manera adecuada, se logra una producción sustentable dentro del sector primario del país. La Zagarpa busca impulsar los trabajos de sustentabilidad y conservación, para lo cual dispone de 2 programas sustantivos, los cuales son el COUSA y el PROES, en el que participan todos los agentes de la cadena productiva. Al lograr crear una conciencia sobre los usos correctos del suelo, se impulsa todas aquellas áreas donde existe la oportunidad de desarrollar una actividad primaria, la cual genera empleos y será un factor favorable tanto para productores como para pobladores. Dentro de lo que es la actividad agrícola y la actividad pecuaria, tenemos que tener en cuenta lo que ya se viene trabajando, pero también la parte de esparcimiento que podemos tener para ese tipo de actividades. Tú bien sabes que tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en la parte agrícola y tenemos cerca de los 6 millones y fracción para las cuestiones de carácter pecuario, los que son cuestiones de agostadero. Pero tenemos áreas que son susceptibles a que puedan ser aprovechadas. Es como lo que nos venimos haciendo en las áreas desérticas y semidesérticas del país, en las cuales aprovechando las plantas silvestres, lo que es la parte de flora y fauna,
que tenemos disponible para poder hacer un manejo sustentable y aprovechar para generar fuentes de empleo a los productores, sobre todo de bajos ingresos. La Zagarpa cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Zonas Áridas para desarrollar proyectos de agricultura sustentable en zonas donde el agua es escasa, a través de la creación de pozos profundos y ollas de agua. El componente COUSA nos lleva a poder ejecutar pequeñas obras hidroagrícolas y también realizar proyectos de carácter con cobertura territorial, lo que hacemos a través del PRODESA. Estos proyectos están principalmente encaminados a zonas áridas y semiáridas del país, en la cual nuestra estancia ejecutora es la CONASA, que es la Comisión Nacional de Zonas Áridas, quienes desarrollan los proyectos de manera muy específica, o sea, hacen la revisión de carácter de lo que es la parte de ingeniería y la parte económica para la inversión que se está haciendo junto con los productores. La nobleza de los programas del desarrollo rural sustentable radica en que los productores pueden aportar la parte económica de la obra, apoyando la construcción en la misma, lo que genera un empleo y beneficia enormemente al sector primario. Lograr que el campo mexicano tenga un uso de suelo adecuado no es una tarea fácil, ya que se requiere mucha atención y cuidados, pero sobre todo conservar y proteger los recursos naturales, los cuales logran la adaptación de la agricultura en la zona. Es de conciencia, exactamente, es conocer el potencial productivo que tiene cada suelo y poder hacer los mejores aprovechamientos, ¿no? Desde Green Solutions 2013 en el estado de Morelos, con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, para 360 TV, Manuel Curiel. Y lo invitamos a que nos siga por Twitter, nos escriba por Facebook y nos vea a través de nuestro portal www.360tv.mx. También puede encontrarnos a través del portal de la Zagarpa, www.zagarpa.gov.mx. Aquí lo mantendremos informado sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y del mundo. En Twitter nos encuentra como @360tvmx. Si quiere hacernos algún comentario o sugerencia, escríbanos en Facebook, nos encuentra como 360tvmx. Y si se perdió alguna receta, una entrevista, búsquelas en YouTube, nos encuentra como 360tv.mx. Es así como hemos llegado al final de nuestro programa Con los Pies en la Tierra. Pero antes de despedirnos, queremos enviarle una felicitación muy, muy grande y muy afectuosa a nuestro compañero Jesús Martín Mendoza. El día de hoy nos encuentra aquí, está gozando de unas ricas vacaciones y, por supuesto, celebrando su cumpleaños. Pero desde aquí, amigo, todo el staff y toda la producción de Zagarpa, te mandamos todas nuestras felicitaciones, que cumplas muchos, muchos, muchos más. Te queremos y te extrañamos. Y bueno, como todos los días, les agradecemos el favor de su atención y los esperamos el próximo lunes con más información de interés para usted. Y no se los vaya a perder, porque yo le voy a cantar las mañanitas a Jesús Martín Mendoza ahora que regrese. No se lo pierda aquí en su canal 360 TV. Buenas tardes y que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Hasta luego, nos vemos el lunes.